Till today, no man can tell us just where we came from and where we go from here. Oh. But through the eyes of the prophet, God revealed to us before God was God all the way to future. very soon have been raptured all the day it is on just talking with you but uh aquí de se da cuenta de lo que estamos haciendo so yo realize what we're doing allá atrás tenemos dos computadoras nuevas back in the back we now have two new computers eh una de ellas es para los cantos one of them is for the songs ya es permanente aquí se queda en el tabernáculo in the law will now be permanent and stay here in the tabernacle otra computadora es para poder proyectar a través del Internet. Queremos abrir una página. De hecho, ya está en el Internet. And actually our website is already on the Internet. Pero todavía no está terminada. But still in construction. Pero vamos a tener los mensajes. Allí en internet, but we will have the messages there on the internet. Vamos a estar a transmitiendo en vivo desde aquí. And we will be transmitting live from here. Eh, la razón, hermanos, voy a darles el porqué. And the reason for which I'm going to tell you. Eh, no es para promover eh, mi ministerio. See, it is not to my own ministry. No, promote. Es realmente para poder alcanzar a, a más gente. It's truly just to be able to reach out into more people. Dice la Biblia ir por todo el mundo y, y predicar el evangelio. The Bible says, go out through the world and preach the gospel. Este es un medio so que podemos dar el mensaje al mundo, we could give the message al mundo, the world. no importa si están en China, it matter if they're in China Si están en Canadá, Canada, Si están en Europa, si están en Sudamérica. If in South America, si ellos tienen acceso a una computadora. If they onto a computer, ellos pueden escuchar del mensaje. They can hear of the Nosotros mismos aquí en, en nuestra ciudad. See, we in our own city. Podemos hablarle a, a nuestro vecino. See, we could speak our neighbor. Podemos hablarle a alguien. See, we could speak to si tienen temor de venir a la iglesia por primera vez, to to time, ellos pueden verlo por el internet. Could see internet. Si ya no podemos testificar, testify, al menos decimos, mire, vea esto. Aquí. Say, Pero no es para nosotros locales. No, mm -mm. ¿ok? Eh, nosotros tenemos una iglesia donde See, nos reunimos. We church in which we can come para venir gather, a alabar a Dios. To come and worship the Lord. No es uh, para quedarse uno en casa. See, it's not for you to go and stay home. Y quedarse en pijamas. And just stay in your PJs tomarse una taza de café cup of coffee, y luego mirarlo por el internet, and then look, see the on the internet. no es para eso pero sí es para dar a conocer el mensaje y a Jesucristo for, Entonces, ese es el propósito, let entonces se está trabajando en esto so eh, por eso compramos esas computadoras and that is why we bought those computers. Y, y es con ese propósito Van de acuerdo conmigo. Are you in agreement with me? Yo creo que es bueno poder servir a Dios. So then I do believe it is good to serve the Lord. Les quiero comentar que si Dios nos ayuda, quiero hacer una invitación. And I would just like to comment that if God willing, we would like to invite you. El próximo sábado, for next Saturday, irá a a la ciudad de Cloudcroft. Go to Cloudcroft. Esperemos que todavía haya nieve that still snow. Eh, para ir a, a divertirnos un ratito en la nieve. El año pasado tuvimos un tiempo muy bueno. Last time we had a very good time. Eh, se renta un, un tubo, hermanos. You just rent big inner tube, y, y luego se sube uno para la montaña and then you climb up the mountain, y, y se sienta uno arriba en el tubo and you sit on that inner tube, y luego se desliza por por la nieve y es muy divertido. And right? it's a lot of pero muy cansado volver a subir But otra vez <laughs> pero eh, estaba escuchando al hermano Branham, was to Branham eh, cuando hablaba de, de esa águila que ella se subía a la montaña más alta que podía eh, se quitaba la costra de la cabeza y dice que ella empezaba a gritar y que ella a gritar y empezaba a sacar todo el estrés que tenía dentro. Y Empezaba a gritar una y otra vez and she began to cry out once and again. sacaba todo ese nerviosismo nerviosism uh, Yo miraba a los jóvenes See, the youth. acaban de pasar los exámenes de, de este semestre. They just went yo sé que están muy estresados. And I know they're very stressed out. Yo sé que pasaron pruebas. I know they went through a lot of trials. Yo sé que estudiaron mucho. I know they studied a lot. Eh, sería bueno sacarlos un poquito, verdad? And it'd be good to take them out a little bit. Eh, pero no nomás a los jóvenes. But not just the youth. Eh, el que se sienta joven Un día nada más, See, son, it's just one day. Son horas it's only a two-hour drive to Cloughcroft. Eh, we can go on Saturday y morning para estar aquí el and come back in the afternoon to be here on Sunday. Entonces, ¿están so then you are invited. Eh, si está if you're interested, eh, conmigo, hermanos, just speak with me. So we can all get an agreement and then go to that place. Ir, Would you like to go? Sí, okay. unos cuantos nomás más la mano a few, very few, raise their hand. pero esperemos que, que los que puedan pues nos acompañen. entonces les quiero comentar algo ya por último now luego leemos la escritura y luego volvemos a cantar la semana pasada last estaba like estaba yo en cama todavía. See, I was in bed. Y nosotros escuchamos al hermano Branham toda la noche. And we listened to Brother Branham all night. Y, y era ya por la mañana. And it was early in the morning. Y yo estaba acostado todavía en cama. And I was still laying in bed. Y el hermano Branham estaba hablando del mensaje. And Brother Branham was speaking of the message, como el águila agita su unidad. As the eagle stirreth stirreth or unity. the, the nest. Como el águila agita su unidad. As the eagle Y eso uh -huh. es donde estaba hablando acerca del águila que yo les estaba hablando. And that's when you speaking of the eagle which I spoke to you on. Y yo lo escuchaba al hermano. And I was listening to the brother. Y digo qué tremendo ¿va? bajó la inspiración allí en cama. And I said how tremendous And the inspiration came down to me there. Y, y resulta que Chequé mi, mi correo electrónico. And as we said, I checked my email. Y un hermano de México me mandó un correo electrónico sobre el águila. He sent me an email on the eagle. Entonces uh, como que confirmó lo que yo había recibido, hermanos. And that was as a confirmation of that which I had received. Y es como recibimos La inspiración. And that's how I received the inspiration. Para hablar del mensaje que hablé. To then speak of the message which I spoke of. Es, es Dios hablando, hermanos. See, it's God speaking. Uno tiene que entender cómo es que Dios baja para, para hablarnos. See, we must understand the way God comes down to speak unto us. No es porque quiero... Dirigir el mensaje a una persona individual. It's not because I want to direct this message into some person, individual. No. No. no, es así, hermanos. It's not that way. Es, es Dios. It is just simply God Cómo es que él quiere hablar a su pueblo. On how he wants to speak unto his y les digo esto. And I say this. Porque desde hace unos dos días. A few days, uh, two days, ago. En mi mente resuena una palabra. In my mind sounds only one word y la, la pienso and I think it, no sabía ni si el significado de ella pero nuevamente volví a mí once again, that word me. y la palabra era identidad and that word was identity. identidad Identity. Identidad. identity. Y, y es constantemente en mi mente esa palabra y esa palabra hasta que finalmente hoy en la mañana to finally, morning, uh, abrí mi Biblia Bible, y, y empecé a buscar algo de identidad a es nuestro mensaje de esta mañana póngase en pie por favor vamos a leer eh, la Biblia es el libro de los romanos quiero leer eh, capítulo 8 el versículo 28. Verse 28. Nuestro pensamiento Our thought identidad. Is identity. Y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito son llamados. And we know that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to his purpose, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que se fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. For him, whom he did foreknow, he also did predestine, to be conformed to the image of his son, and his might be the firstborn among many brethren. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Moreover, whom he did present them, and he also called them. And whom he called them, he also justified. And whom he justified them, he also glorified. Pues, uh, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Por qué no oramos, hermanos? We pray, my Muy amado Señor Jesucristo, oh, señores, en esta mañana Lord, morning, nos presentamos... Para estar en a ti. We report ourselves for duty unto Thee, Lord. Señor, pero no queremos ir solos. Lord, but we wish not to go alone. Queremos de Tu guía. May we want of Thy guidance? Que nos des la gracia. That You should give us the grace. Que nos des, Señor, para que pueda Tu palabra sea aceptada. Lord, that Your word may be accepted. Ruego Te lo que nos ayudes. I ask that you help us in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. I'd Amen. Yeah, like to sing a verse Mi canto es of my favorite songs, Amazing Grace. Mm -hmm. Let's just sing the first verse. so bele e me gera asia de cantar, ¿verdad? See, as you know, I can't sing. Pero me da gusto me great joy. Uh, ver que mi hijo sí puede, hermanos. That you guys can sing. Eh, también eh, le compramos una trompeta Obed. We a Obed. Tiene ganas de aprender trompeta. And he has the to learn how to play. Ese ha sido mi deseo desde hace mucho tiempo, And my for a long time now. Que Dios lo ayude, ¿verdad? May God help him. Amen. Amen. Ahora ahora antes de sentarse, dígale Now, Dios te bendiga, down, hermano. Dios bendiga a nuestros músicos. Gracias por ello, hermanos. Puede tomar su lugar en esta mañana. Aleluya. Ciertamente. En estos últimos días, in these last few days, hemos sentido la presencia de Dios muy cerca de nosotros. Al menos en mi persona, hermanos. Eh, yo siento que él camina conmigo últimamente. I feel like he walks with me eh, lo, lo siento más cerca de mí. And I feel him to me. Eh, es un sentir muy hermoso, hermanos. It's a very eh, en esta mañana quiero hablar de identidad Now this I'd like to speak on uh, realmente no sabía uh, lo que la palabra en sí significa pero yo entiendo que eh, es algo que uh, distingue a una persona a person sobre los demás personas uh, eh, nosotros tenemos una identidad See, uh, yo entiendo que es también como pertenecer a un grupo cultural. Este lo, lo, lo identifica. See, es como una identidad que, que ya es reconocida. See, it's an which is Por ejemplo, hermanos, example, uh, entre nosotros aquí en los Estados Unidos States, tenemos. Uh, Muchos grupos étnicos. We have a lot of ethnic groups. Uh, y usted uh, puede reconocer a, a ciertos grupos étnicos And you can recognize certain ethnic groups, porque los, los distingue por, por el color de su piel. You them by the color of their skin. Uh, puede distinguirlos uh, por su vestimenta, como ellos están vestidos. You can them by the way they dress. Uh, lo identifica. Por uh, la forma de hablar. For hay, hay algo que, que lo identifica so, a uno. Uh, you. Uh, Por ejemplo, cuando usted oye a un mexicano neto de México hablar, speak, uh, usted dice ciertamente. Él es de México. Sure eh, y si usted tiene buen oído, And if you got a good ear, lo puede identificar de qué estado de México él es. Si usted escucha, por ejemplo, a alguien uh, hablar uh, del Caribe, usted distingue una forma de ellos hablar He a very distinct way of them speaking. Uh, si usted escucha a, un, a una persona de Europa if person Europe, eh, aunque hable inglés even if they speak eh, English, su inglés es diferente their is very from ours. entonces uno puede identificar a, a diferentes personas ¿amén? ¿recuerdan o han visto ustedes eso? ¿verdad? Now you've all seen that. Estoy poniendo un fundamento See, I'm the para, quiero hablar de identidad. I speak of Ahora, aquí en los Estados Unidos, Now, here in the States, hay personas que ellos también eh, se identifican con algo. There are that with y ellos quieren que la gente se dé cuenta realize, que ellos son, por ejemplo, vaqueros. That, for example, they're a cowboy. Uh -huh. Se ponen camisa vaquera. They put on their cowboy shirt. Se ponen un sombrero. They put on a hat. Se ponen sus botas. They put on their boots. Se ponen sus, sus pantalones jeans. And they put on their Levi's. Eh, Quieren verse como un vaquero. And they want to look like a cowboy. Se identifican eh, con ese grupo ellos. And they identify themselves with that group. Aquí mismo en los Estados Unidos. See, here in the United States. Hay otros que les gustan las motos. There are others that like bikes. Y eh, los que se andan en motos, And eh, ellos eh, también tienen su forma muy única de vestirse. Eh, se visten todos de cuero, eh, se ponen un pañuelo en la cabeza, eh, bueno, son uh, identificados como lo que llamamos bikers. Son los de las motos. then those are the people that ride bikes or motorcycles. And others like to partake unto gangs. Oh, 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 oh. Y se visten como lo que llaman un poquito como cholos. Like cholos or gangsters. Yeah, con sus pantalones aguados. With very se le están cayendo los pantalones. Their pants are just about falling. Yeah, con camisetas. With very baggy shirt. Yeah, con muchos tatuajes. A lot of tattoos. Entonces, al caminar, so as they walk, uh, usted dice, bueno, es un cholo. You say, That's a uh, es un biker. Or you say, he's a biker. Uh, es un vaquero. Or he's a cowboy. Se están uh, identificando con algo. See, they're identifying themselves by something. En el, en el terreno religioso. See, in the world. También, uh, también tenemos diferentes formas. Hermanos. We also have different ways. Ellos uh, se identifican uh, por denominación. And they identify themselves by denomination. Sí, sí. Yo, soy, uh, yo soy bautista. Oh, I'm Baptist. Oh, yo, soy, uh, yo soy un metodista. Or I'm Methodist. No, yo, yo soy católico. Oh, no, I'm Catholic. No. Y otros, uh, yo soy apostólico, Others, no, I'm apostolic. Y, y pelean uh, por sus ideales. And they fight for their ideals. Sí, defienden uh, su religión. They defend their religion. Pero no tiene nada que ver con la cristiandad. But that has nothing to do with Christianity. Eh, el hermano Brennan dice, yo le hice una pregunta a alguien. ¿Es usted cristiano? ¡Oh, soy metodista. Said, oh, I'm Methodist. Eso no tiene nada que ver. And hermano. That has to do with El cristiano that. es algo muy diferente. See, is very muy diferente a un metodista. Pero hay personas que, que están dispuestas a morir para defender. La ideología de una iglesia to defend the ide of a Para defender un credo defend Para defender una cierta doctrina Y cualquier otro está errado wrong, Pero ellos están correctos right. Pero Así es lo que estamos hablando See, Pero about. Hay un profeta que fue enviado a nosotros. There was a prophet that was sent y us. Él, él le dice algo más o menos así. And he says very to this. Cuando el evangelio he said, llega a usted, comes into you, usted se identifica con él. You with it. Mm. Yo puedo decir amén a ellos. See, amen. I can say amen unto that. Cuando el evangelio de Dios. When the gospel of God cuando usted lo escucha, when you hear it, cuando usted lo lee, when you read it, en mi persona, see, I hay algo que me identifico con eso. I identify myself with it. Okay. No sé usted, see, I don't know about you, yo espero que sí, hermano, And I hope you do. pero yo me identifico con el Evangelio. But I with the que haya algo... Que me llama la atención de esto. Que al leer las páginas de la Biblia, Bible, no es historia únicamente. Me está contando algo muy tremendo. See, it's telling me something very tremendous. <coughs> Cuando una persona See, when a person llega a realizar comes to que ha pasado de muerte. A la vida. Hermano, eso hace algo en uno. hombre. Brother, that does something in you. Que uno estaba destinado a la muerte. That you were once destined unto death. Pero es una experiencia. But it is an experience. Que usted ahora entiende, hermano. That you now understand. Que ya no voy con destino a la muerte. That I no longer am destined unto death. Que alguien pagó el precio por mí. someone paid the price for me. Sí. Y luego usted siente un cambio dentro de su ser. And then you feel a change within your being. Lo que la Biblia llama una nueva criatura. What the Bible calls a new creature. Sí. Una nueva persona interior dentro See, de usted. A new person within you. Usted sabe que ya no es el mismo. Si you know that you're no longer the same. Que hay algo diferente en usted. That there's something different in you. Y cuando Dios, and when God, por su gran gracia hermano, da el Espíritu Santo when he gives the holy goals, y la persona recibe a ese personaje llamado Jesucristo, and when that person that person named Jesus Christ, lo da una nueva identidad. It gives him a new sí hermano. Yes, lo hace diferente. See, it makes you different. No importa. El color de su piel. See, no, matter the color of your skin. no importa cómo usted qué lenguaje hable. See, no matter what language you speak. hay algo que lo hace a usted diferente. See, something that makes you Le da una nueva identidad. See, it gives you a new yes. Amen. Ahora usted pertenece a algo más grande. See, you now pertenece a un reino. Superior a todos ellos, you however. now belong to a superior kingdom unto them all. Sí. Por ejemplo, hay grandes religiones en el mundo, For example, there are great religions in the world que ellos quieren dominar al mundo, and that they wish to dominate the world. Ciertas razas que quieren ser superiores. See, certain races that wish to be superior. Ciertos grupos que quieren sobresalir. Certain groups that wish to over, stand above the rest. Pero cuando usted recibe a Dios, hermano, you God, usted se da cuenta you then que nuestro reino, nuestro mundo no es aquí, hermano. That our kingdom, our is not of this place. Que este es un, un mundo que está ya dirigido por el diablo. That this world is directed by Satan. Sí. Pero que mi reino no es de este, hermano. But my kingdom is not this. Hay algo que me identifico yo con eso. Me identifico con un creador. See, me identifico con Dios. I with God. Me identifico con los que Dios llamó. I identify myself with those which God calls. Porque yo tengo algo en común con ellos. Because I have something in common with them. Tenemos el mismo padre. See, for we have Ooh. the same father. Amen. Oh, see. Sí. Amen. Tenemos un mismo espíritu. See, we have one same spirit. Y yo amo estar con ellos. And I love to be with them. Porque me identifico con ellos. Because I identify myself with them. Dios. Me ha dado una nueva identidad. See, sí, Esa identidad no me avergüenzo de ella. Y no me avergüenzo de ella. Amen. Nos da el valor. Sí, nos da el valor. Para podernos parar. To be able to stand y decir, soy cristiano. Y decir, soy cristiano. ¿A qué grupo perteneces? What group do you to? ¿Al grupo de Dios? Uno grupo de Dios. Amén. Amen. Soy cristiano. See, I am Christian, por experiencia, hermano. And by experience, no simplemente por un hombre. Not simply by man. Yo quisiera que todos alcanzáramos eso, hermano. Que podamos sentir esa experiencia. That we could feel that experience, y decir, Yo soy cristiano. Say, I am y así como andan los vaqueros orgullosos de su herencia vaquera. And just as the cowboys are very proud of their inheritance. Nosotros también debemos estar orgullosos, hermano. We should do the very same and be proud. Dice hijos e hijas de Dios. To be sons and daughters of God. El creyente, sí, the believer. tiene una identidad. has an identity. Sí si tiene, hermano. Yes they do. El creyente, see the believer. Lo repito. I repeat it. tiene una identidad. has an identity. Que él cree en Dios. Hermano. That he believes in God. Es una característica única. It is a very unique characteristic. Dada a ellos. That hermano. is given only unto them. Que cree la palabra. That they believe the word. Que cree en Dios. That they believe in God. Y obedece lo que él dice. And they obey what he says. No cualquiera es. See, eso. Not just anyone no, can do that. No. Amen. Hay muchos llamados cristianos, See, there are many so pero el verdadero creyente de Dios but the true of God, tiene una identidad has an identity, que él puede creer en Dios. He can in God. Mm. Amen. No importa lo que el mundo diga. No hermanos. matter what the world says, si Dios if God, que escribió esta biblia that wrote this Bible, a través de hombres inspirados por el espíritu santo through men inspired through the Holy Ghost, y si de ese mismo dios and if that very same god, le da el espíritu a una persona the unto a person, y es el mismo dios and it's the very same god entonces este dios aquí dentro so this god here within está de acuerdo is now in agreement. Con este Dios que escribió la Biblia. With this God which wrote the Bible. Porque si el Dios que escribió la Biblia no está de acuerdo con este Dios de aquí, is not in with this God here, hay algo equivocado en alguna parte. Pero el creyente But the dice amén, hermano. A la palabra de Dios. To the Word of God. Sí. Amen. Aunque no la entienda, See, they do not understand it, yo digo amén a la palabra I de Dios. Amen unto the word of God porque me identifico, hermano. Es una forma de identificar, de ser de una identidad de Dios See, it's a way to of an de of los hijos God. de Dios a través de los siglos See, the of God the century, se han identificado con la palabra They have identified themselves with the Word. se han identificado con el Espíritu Santo They have with the Holy Ghost. no así el incrédulo But not the no así el el que se dice creer not those that say they believe, porque dicen creer algo because they say to believe something. pero realmente lo que está aquí dentro But truly what is there within their heart, no está de acuerdo con la biblia It's not agreement with the Bible. Oh. Amen. pero cuando hay una armonía But when there is a perfect harmony, que, que puede como una Gran rompecabezas, hermano. And like a great big puzzle que usted puede ensamblarse. That you could just put every piece together con la palabra de Dios. just connect with the word of God. Es del mismo material. See, of the same material. Es del mismo espíritu. It's the same Quizás en esta mañana, hermano. This morning, my Yo me estoy predicando a mí mismo. Perhaps I'm preaching unto myself. Quizás sí, no sé. Pero esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo vivo. This is what I live. Que me identifico con la palabra. That I with the word. Me identifico con un mensaje. That I with a me identifico con una forma de vivir. That I my, with a way of oh, bendito Dios. And oh, blessed be God. Ahora. Now. La pregunta clásica del mundo. The classic question of the world. Usted la oye por doquier. You hear it everywhere. La pregunta es. And the question is, ¿Quiénes somos? Who are we? ¿De dónde venimos? Where do we come from? ¿Qué estamos haciendo aquí? What are we doing here? ¿A dónde vamos? And where are we going? Es lo que el mundo pregunta. That's what the world always asks. ¿Quiénes somos? They always question who are we. De dónde es que vinimos? And where is it that we came from? qué estamos haciendo aquí? And what are we doing here? para dónde nos dirigimos? And where are we going? Son preguntas muy profundas. And those are very deep Pero la respuesta answer, la encuentra en Jesucristo. You hermano. Find it in Para todas ellas. For all of them. Yo ya no tengo esa pregunta en mí. See, I no have that me. Sí. Si alguien se si hiciera la pregunta ¿quiénes somos? If were to ask the question, who are we? Ahora hágalo un poquito más personal. Now, personal. ¿Quién soy yo? Who am I? Uno siempre quiere saberlo. See, one wants to know. Si esa persona ha nacido de nuevo, That has been born again. es un hijo de Dios. <laughs> soy un hijo de Dios. I am a son of God. Ese es quien soy yo, hermano. And that's who I am. ¿Quiénes somos? Who are we? Somos hijos e hijas de Dios. We are sons and daughters of God. ¿Por qué, hermano? Why? Porque venimos a la iglesia El Paso Tabernáculo. Because we come to the El Paso Tabernacle Church? No. no. Porque nacimos en este Because reino Dios. Because we were born unto this kingdom. Dios identifica como hijos de él. And God identifies us as His children. Yo nací en la familia de Dios. See, I was born in the family of God. Yo soy un hijo de Dios. I am a son of God. Y no me avergüenzo, hermano. And I am not ashamed. Tengo una identidad. See, I have an identity. Yo quiero que nosotros tengamos una identidad. And I want for us to have an identity. Si no ha encontrado su identidad. If you have not found that identity. Necesita encontrarla, porque lo agarran los vaqueros you, y lo hacen un vaquero. Si lo agarra un biker, See, a biker lo hace un biker. Si lo agarra un religioso, lo va a ser de la religión que él es. Make you the which they are of. Pero si lo agarra Dios, But God gets a hold of you, lo hace un hijo de Dios. amen. amen. Y se identifica con él. and you identify yourself with him. Yo me identifico See, con él. i identify with him. amen. amen. Soy un hijo de Dios. See, i am a son of god. Si alguien me dijese, someone to ask me, ¿quién eres? who are you? Puedo responder. i can answer. Yo soy un hijo de Dios. well, i am a son of god. pero de vienes? but where do you come from? oh, very good question. Si somos hijos de Dios, See, if we are the sons of God, es que estábamos en él. Dice we la Biblia. For the Bible sense, desde antes. From before, desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Mm -hmm. Yo soy eterno, hermano. Estoy hablando probablemente como loco para alguien que no conoce. Esto. This is, crazy for who know this. De dónde ¿De dónde es tu origen? Oh, your origin from? Podríamos hablar terrenalmente. We can speak earthly. Bueno, mis orígenes son de padres mexicanos. Oh, my origin is from Mexican parents. Pero no es así, hermano. But it is not so. Yo soy más allá todavía de eso. I still am more or beyond that. Dios. En su gracia, See, God in his grace, me permitió nacer en cierta familia. He permitted me to be born certain family, de ciertos padres. Certain parents. Pero un día yo conocí también a mi otro padre. But one day I also knew my other father, Ese es el Señor Jesucristo. And that is the Lord Jesus Christ. Y me aclaró un poquito de dónde es que vengo. Si yo estoy en él, See, him, es porque siempre lo he estado. Y Dios no va a perder uno de sus hijos. Not not si usted y yo somos de él, See, him, Dios no lo va a perder. No. no. Él no puede perder a los suyos. Si los prueba. Sí. Yes, he does. si a su propio hijo dice la Biblia If his own son, the Bible says, no le detuvo el castigo cuanto más a nosotros también how much more us as well. pero nosotros soportamos eso But we withstand that porque hay algo que nos identifica hermano because something that identifies us. <laughs> como cuando estaba Job en su tiempo de pruebas. Like when Job was in that time of el diablo lo atacó cuando estaba caído. The devil him when he has Pero dice que de dentro de su alma. Él dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea si el nombre de Dios glorificado. The name of the Lord be glorified. Porque desde dentro salió eso. See, estamos en las luchas y en la prueba See, we in pero en todo eso podemos alabar a Dios that, mis orígenes son mileniales hermano See, son eternos <laughs> yo empecé en el cielo si usted quiere See, saber heaven, estoy hablando parece que como disparates hermano See, Foolish. Uh, foolish, pero nuestro principio. But our él nos conoció. He knew us. Así dice la Biblia. So the Bible says, Yo lo creo. And I it, él me conoció. It says he me Desde antes que la tierra. From he even made the earth. Eso está profundo. Now, eh? is deep. Eso puede ahogar a cualquier religioso. No, a religious person can't handle that. Pero él me conoció. But he knew me. Cuando yo estaba con él, hermano. When I was with him. Por eso una vez a Job le dijo, That's why he told Job, dime Job si tú puedes contestarme. Dime Job si tú puedes contestarme. ¿Dónde es que estabas tú? Where were you? Cuando yo ponía el fundamento de la tierra. When I laid down the of the earth. Cuando las estrellas alababan a Dios. When the stars would God. ¿Dónde estabas tú, Job? Where were you, Job? Yo estaba con él, hermano. And I was with him. <laughs> Yo me glorifiqué juntamente con él. I glorified together with him. Cuando él empezó a crear Texas, when he began to create Texas. Oh Texas. Ahí voy a vivir. There is where I shall live. <laughs> Ahí viviré, Señor. There I shall live, O oh Lord. Ahí seré tu testigo. And there I shall be thy witness. Oh gloria a Dios. And oh glory unto God. Y a la a Dios. And I praise and glorify the Lord. Oh, glory, amen. Oh, glory and amen. Dice que un verdadero americano American se identifica con Jorge Washington. Identifies with George Washington. Cuando cruzó el río Delaware. When he crossed the Delaware River. Sí. Amen. Era un verdadero americano peleando so por libertad. That was a true American fighting for his liberty. Uno se identifica con eso. And one identifies with that. Pues yo me identifico. Con otro guerrero más so, tremendo. I with an even more tremendous warrior. Cuando él estaba clavado en el calvario. But he was hanging on a cross. Ese era mi Dios. That was my God. Muriendo por mí. Dying for me Amen. Ese era mi Dios. That was my God. Pagando el precio por mí. Paying the price for me. me. identifico con la cruz. Los apostólicos Now the dice usted no se puede glorificar en la cruz. Es como que alguien agarra una pistola y mata a alguien and kill someone. y luego usted ensalza la pistola y usted ensalsa la pistola usted ensalza en la cruz.

Me identifico. And I identify. Me identifico con ella. I identify with it. Amen. 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 Oh. Es, es bueno. Now, it is good. Sentirse parte de algo. To hermano. feel a part of something. Oh, si. Sí. Dios ha tenido testigos por todos los siglos. God has had witness throughout the ages. Que testifican. De este Dios. That they testify of this God, que personas que han creído a Dios, hermano, people that have believed God, en su generación, in their own generation, sí. Amen. en su generación, See, in their generation, ellos hicieron algo por they Dios, they did something for God. como testimonio, like, as a Yo les comenté que esta última vez que fuimos a Phoenix, I was commenting on this last time we went to Phoenix. Muchos de nuestros hermanos antiguos Many of our old brethren, lo vimos ya más avanzados en edad. We saw them in age. La energía, el entusiasmo see, que una vez tuvieron had, se ha estado apagando. It's been off. Y los veo sentados en las bancas. And I see them down in the pews. Y otra nueva generación arriba haciendo algo. And a new pero en su generación, in their ellos fueron testigos, they were hicieron algo para Dios, something for God. y Dios honra eso, y Dios honra eso, en nuestra generación, en nuestra generación. Es nuestro tiempo. It is our time. ¿Sí? ¿me entiende? Ahorita en el paso. Este es nuestro tiempo. This is our time. En esta área de este desierto. In this region, in this area of the desert. Este es nuestro tiempo. This is now our time. Esta es nuestra generación. This is our generation. Este es nuestro trabajo. This is our job. Un día. And one day, Yo estoy consciente. I am conscious. Que yo tendré que dejar esto. I will have to leave this. Si Dios me llama, God calls me, o ya no puedo hacerlo, I no longer can do it. yo sé que hay una nueva generación. I know a new Pero ahorita, este es nuestro tiempo, hermano. Nuestro tiempo de hacer algo It's por our Él. Time to do for him. Oh, Amen. Bendito sea Él. And be his name. Y yo estoy contento. And de estar identificado con esto. ¿Hacia dónde vamos? Now where are we going? La pregunta. The question. Déjeme decirle algo? Let me tell you something. Que no vamos hacia una tumba fría. That en, we are not going to a cold En algún agujero en un panteón. just some hole in the, cemetery. Uh, cemetery. Ese no es mi fin. See, well, yo quiero que, que me escuchen bien, hermano. But I want you to hear me well. Ese no es mi destino. That is not my Quizás pongan a este cuerpo ahí. Perhaps they will place this corporal body there. Pero ese no es mi destino. That is not my hacia ¿dónde vamos? Where are we going? Yo voy al cielo. I'm going to porque yo sé que yo he pasado de muerte from death a la vida hermano. Yo sé que Dios me ha salvado. I know that God has saved me. Yo sé que tengo que completar un círculo. Si originalmente vine de allá, If I came from over there, bajé a la tierra, I came down into the earth, hice algo que tenía que hacer, I did what I had to do, pero al final de mi jornada, the end of my journey, yo regresaré, I shall return, a donde yo vine, unto where I came from. Gloria a Dios hermano. And glory unto God. Entonces mi destino no es estar en un agujero. So my is not to be in a hole. Dios. Pagó el precio por mí, hermano. For God pay the price for me. ¿A dónde vas, hermano? Well, going, Simplemente voy. I'm just simply going. De donde hermano. No todos pueden decir eso. And not all can say that. Pero yo espero que usted lo pueda decir. But I hermano. hope you can say that. Y que pueda identificarse con And esto. you can identify yourself with that. Yo voy. I am going. Hacia donde vine, hermano. Onto where I came from. <laughs> Qué tremendo. And how tremendous. You know one thing or you know why? Mi destino because my destiny está ligado con de Dios, hermano. is together with that of God. Mi destino está ligado con Dios, my hermano. destiny is aligned with God's. Uh -huh. y si Dios es eterno, and if God is eternal, sus hijos eternos, He makes hermanos. His children eternal as well. No se termina cuando se acaba sí, la vida, hermano. It's not over when this life finishes. Sí. Mucha gente es lo único que está haciendo, hermano. Many people are the only thing they're doing. Oh, cuando se acabe la vida, oh when life is over, me pondrán en una tumba place me in a tomb, y será historia. And I'll be history. Pues no es así, hermano. It's not that way. Hay vida después de la muerte. There is life after death. Hay vida, hermano. There is life. Y vida como Dios la da. And life the way God gives it. Hay algo más glorioso detrás de esa puerta, There's hermano. something more glorious beyond that door. Qué promesa tan tremenda, hermano. What a tremendous promise. Yo me identifico con eso. See, I identify with that. Yo hago eso propio, hermano. See, I make that personal. Yo lo tomo para mí. And I take it for myself. Es una promesa de Dios. It's a promise of God. Para mí, for me. Para usted también, hermano. And for you as well. Es suya. It's yours. Tómela. Just take it. Es tu promesa, Señor. See, it's your promise, Lord. Yo la tomo, Papa. And I take it. Yo te creo, Señor. I believe you, o Lord. Pero uno tiene que confesarlo con la boca. But you hermana. must confess it with your mouth. Hay algo que tiene que decirlo. There's something you must say Dice, oh, yo lo creo dentro say, de mí. Oh, I believe it within me. No. Con el corazón se cree, with your heart you believe. pero con la boca se confiesa para mouth, salud. Tiene que confesarlo. Sí, hermano. Amen. Nosotros uh, ha entrado amnesia espiritual, hermano. See, amnesia has come in. Simplemente no recordamos uh, quiénes es que somos nosotros. No nos recordamos. See, we do not remember. Y luego el diablo nos llena la cabeza de tanta cosa Que es duro reconocerlo. And it's hard to it. Pero somos hijos de Dios. But we are of God. Sacudámonos la amnesia. Let's just shake that amnesia. Déjeme decirle. Just let me tell you. De nosotros that we, no somos la generación X que dice el mundo not the generation X that the world claims. dice que el mundo dice que hoy la gente es una generación X que no pertenecen a nada that they belong to nothing. que no tienen una identidad they do not have an identity. los mexicanos the Mexicans, perdieron sus costumbres. They lost their customs. Sus orígenes. They lost their y simplemente se involucraron en el mundo. And they just with the world. Los americanos. The Americans, perdieron sus orígenes. Perdieron su identidad. They lost their identity. Y simplemente viven una vida suelta. Y simplemente viven una vida y ahora ya no saben a qué pertenecen. But now they don't even know where they belong. To. No saben quiénes son. They don't know who they are. Simplemente viven. They just simply live. Le llaman X. They call it Generation X. Nosotros no somos eso. But we are not those X. No, no man. Somos algo más que. Eso. See, we are more than that. Yo tengo una identidad. See, I have an identity. Yo tengo un padre. See, I have a father. Yo tengo un evangelio. I have a gospel. Yo tengo un mensaje. See, I have a message. Yo tengo un espíritu. And I have a spirit que me identifica. That identifies me. Yo no soy X. See, I'm not X. Yo soy un hijo de Dios. I'm a son of God. Usted es un hijo de Dios. You are a son of God. Sí. Amen. Por eso como tal, That's why, es such, for such, yo me identifico con eso. I identify myself with that. Esta gente no tiene ningún rumbo. See, these people have no, route. no tiene hacia dónde se dirigen. They have no, place in which going. no saben a dónde van. They don't know where going. No saben a dónde vienen. They don't know where they came from. No saben quiénes son. They don't know who they are. Simplemente caminan sin rumbo. They just simply walk. El hermano Branham me habla. And the Brother Graham speaks. Es como un barco, hermanos. It's like a boat. En el gran océano de la vida. In the great ocean of life. Si usted ha visto en algún tiempo el océano. If you've ever seen the ocean. Es inmenso. It is very large and vast. Y usted ve un pequeño barquillo. And you just see a small tiny ship. Movido por las aguas. That is moved by the waters. Que el viento ha derrumbado sus velas, that the wind has down its, its sails, sí. que ya no tiene el timón, that no longer has the, the, steer, rotter. the rotter. Sí. Mm -hmm. que simplemente está a la misericordia de las olas, that simply at the mercy of the wind or the waves, que lo lleva de aquí it takes it from here, para allá, to there para donde quiera moverlo And to it to move it. y la gente dentro de ese barco ship, simplemente está desesperada just a ver a dónde van a parar to see where they will stop. esa es la condición del mundo see that's the condition of the world están en un barco in a ship. en una situación in a en un ambiente que no tienen control de ello no

Es como un barco. It's like a ship. Me da tristeza ver eso. And it brings sadness to see that. Que es un barco en la inmensidad del mundo. it's a ship in the immensity of the world. Oh. Pero nosotros, hermano, but we, my brother, tenemos un barco, we have a ship que también vamos navegando, that we are also traveling. Pero nuestro rumbo está fijo. But we have a direction. Okay. Amen. Nuestro rumbo aquí en el Paso See, Tabernáculo. Our here in el Paso Está fijo. It is set. Está puesto en la mira. It's placed on the side. Está en Jesucristo, And it hermano. Is in Jesus Christ. Está en la palabra. It is on the word. Sí. Amen. Y cuando soplen los vientos, And when those strong winds blow, y cuando soplen esos aires, when that wind becomes, simplemente Ayudarán a mi barco a caminar it will hermano. Just simply help my ship Porque hincharán esas velas Because de aire Y air. me llevarán más cerca mi Señor Jesucristo yo no tengo pena. si I am not ashamed. Yo tengo un buen capitán hermano. I have a good captain. Yo tengo a él como mi capitán. I have him as my captain. Cuando él está en las manos de él. When it is in his hands. Él conoce el camino. For he knows the way se sabe guiar hermano por he una estrella que no se mueve la estrella del norte See, that star. que siempre está apuntando That's al norte the north. es el mismo de ayer, de hoy y para siempre today, mi barca está segura en See, él my ship is in him. él es mi capitán For he is my él es mi guía he is my guide. Y aunque la tormenta ruja hermano. And though the storm rages. Mm. Sí, vienen tiempos tormentosos. See, tormentous times come. Aunque la tormenta venga, though the storm comes. Yo sé. I know. Que la ancla detiene, hermano. That, that anchor holds. Sí, si yo estoy anclado en Cristo, see, I am anchored in Christ, no me van a arrancar de las manos de él. Will not pluck me from his Quién podrá arrebatarme de las manos de él Who can pluck me from his hand? cuando yo estoy anclado en Cristo? I am in Christ, Estamos anclados en la palabra. See, we are in the word. Ese es mi absoluto. See, that is my Ese es mi absoluto. That is my Ahí me agarro, and there I take a hold. Creo yo. And from there I believe. from there I bring my strength. Él es mi absoluto. He is my absolute. El barco se mueve. See, the ship moves. Pero de ahí, para allá, para but man. it just sways from, from one side to another. Lo tiene bien because that anchor holds. <sighs> Dice el hermano Brandon. Now, Brother Branham says, "Sea valiente. Be brave. Párese por Cristo and stand for Christ. No sea como un barco navegando en la mar. Be not like a ship without direction in the sea, movido por las olas. Moved by the waves. Qué triste situación. What a sad situation. Como una persona sin identidad. With, like a person without identity. Una persona que tiene amnesia. A person with amnesia." Es triste verlos. To see them. Personas que han perdido su mente, que simplemente van caminando sin un rumbo fijo. They, they no saben a dónde van. No saben de dónde vienen. No saben quiénes son. No saben el mañana. Incertidumbre. Uncertainty. Sin identidad. Hay personas que no saben si son padres. No recuerdan a sus papás. No saben qué apellido tienen. Qué situación triste. Perdieron una identidad. No así el hijo de Dios. No así el hijo de Dios. No. Nosotros sí tenemos una identidad. Sí, we do have an identity. Algo con lo cual me identifico. Something with which I identify myself. Yo me identifico con la palabra. Man. I identify with the word. Me identifico con Dios. I identify with God. Yo sí sé quién soy. Sí, I do know who I am. Yo sí sé qué estoy haciendo aquí. I do know who, what I am doing. Yo sé qué estaré haciendo mañana. And I know what I'll be doing tomorrow. Y sé qué estaré haciendo el mes que entra. And I know what I'll be doing next month. Y yo sé hacia dónde me dirijo. And I know where I'm directed to hay un puerto que me está esperando See, port is es me. un puerto donde está Él parado para recibirme con brazos abiertos pero yo no quiero ir solo yo quiero ir con mi familia yo quiero ir con mis hermanos I wish to go with my yo invito a la congregación And I que nos acompañen en esta gran jornada Terminará el día que Él venga hermanos See, he Él limpiará toda lágrima De toda mejilla Entrará el fiel siervo Entrará el fiel siervo al descanso de tu señor. Unto the rest of thy Lord. puertas eternas. See, y entrará el rey de gloria. Y con gloria. él una gran multitud. And there shall be a great Allí estaré, hermano. And there I shall be. Yo quiero que usted también esté. Well. Yo me identifico. See, I identify. Me identifico con él. I with him. Me paro con él. And I stand with him. Hablo de él. I speak of him. Creo en él. I believe in him. Amen. Gloria a Dios. Oh, glory a Dios. Amen. Perdóneme, hermanos. Oh, me, but... Quizás me predico a mí mismo. Perhaps I'm just preaching to myself. Pero eso es lo que yo siento. But that's what I feel. Eso es lo que yo creo. That's what I believe. Creo en Dios. I believe in God. Y sé que el diablo Hace lo cualquier cosa posible Para tratar de derrumbarnos to try to us. Pero déjeme decirle Está más fuerte el que está con nosotros Más fuerte que el que está con nosotros Que el que está en el mundo hermano he is Agárrese de Dios Just take a hold of God, No se suelte de él and don't let go of him. O deje que él lo agarre, hermano. O just let him take a hold of you. Sí. Yo quiero estar identificado con la novia. See, I want to be identified with the bride. No, no más de aquí del paso. Not only of here of Paso. Estoy identificado con el cuerpo de Cristo. I am identified with the body of Christ. Dondequiera que esté ese cuerpo. See wherever that body may be. Sí. Imagine. No nos queremos encerrar en un círculo. See, we don't want to close ourselves in one circle sino estar abiertos para tener compañerismo to con la novia del Señor Jesucristo. Bride Porque si ese Espíritu que está en mí that is in me, está también en ellos, is also in them. ¿cómo los puedo negar? How can I deny them? ¿Cómo puedo hablar mal de ellos? How can I speak bad of them? ¿Cómo? How? No, no cuadra. See, doesn't agree, doesn't. Porque si el espíritu que escribió esta Biblia that wrote this Bible está en mí, is in me. yo no puedo negar a esta Biblia. I deny this Bible. Tampoco puedo negar la Biblia viviente de hoy. And I can deny the Bible of today. Porque son mis hermanos. My y eso es lo que el diablo quiere hacer. And el that's the devil wants to do. Dice el hermano. The says, Llegará un tiempo. Cuando ya sé que sea el gobierno, well, I know it be the que ya no los deje juntarse. That won't let you gather, o será que el diablo se meta entre vosotros or the devil come into y los divida de tal forma que ya no tengan compañerismo el uno con el otro. That we won't have fellowship one with the other. Es lo que está pasando. And that's sí. Pero déjenme decirles que yo me identifico. That I, con él, hermanos. I identify myself with him, Yo me identifico con usted. And I with you. Me identifico con lo que usted cree. I with what you in, Yo lo invito I you para que todos juntos so all of us caminemos we would walk hacia esa meta, hermanos. That same goal, es Jesucristo, and that's Jesus Christ, nuestro Rey y Señor. Our Lord and Póngase en pie conmigo, Now, hermanos. Won't Amado Dios, Now, beloved God, es un pequeño pensamiento, it is a small thought, pero esa palabra, identidad, resonaba una y otra vez en mi mente. Identidad. Yo me identifico contigo señor I with you, Lord. me identifico con tu palabra I with your word. con tu mensaje with your con tu pueblo with your Amen. no sé señor See, I do not know, Lord. si hablé todo lo que tú querías que yo hablase pero lo que faltó señor. But whatever was lack, Tú háblalo al corazón de tus hijos. Tú revélalo a tus hijos, Señor. Que se identifiquen con algo. Que eso sea tu palabra, yeah, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Puedes decir amén a él? Now, yo digo amén a la palabra. Es un placer que esté con nosotros, hermano. Es un placer identificarme con ustedes Es un placer identificarme con todos ustedes. Que Dios los bendiga. May God bless you. El miércoles sí hay servicio. Haga un esfuerzo por venir, hermano. Agarre fuerzas. Take strength. Para acabar la semana, hermano. To finish that week. Yo sé que trabaja. I know you work. Yo sé que es pesado en veces. And I know that times it's very hard. Pero sé que no es imposible. Sí si es posible. It is possible. Si ellos lo hicieron en el pasado If they did in the past. y caminaron millas a pie, And they walked miles on foot. creo que nosotros también podemos, hermano. I believe we can do it as well. Porque ellos. Because they no pueden ser perfeccionados si nosotros y si usted los escucha a ellos them, no te quedes en casa hermano say, home, hoy necesitas escuchar algo para que te perfecciones so para yo poder regresar a la tierra so yo espero en ti es lo que dicen los antiguos so <laughs> no los defraudemos so let us not um, defraud seamos valientes en nuestra generación but let us be brave in our generation dios los bendiga May hermanos. God bless you.